tengo 10 años, surfeo desde los 3. Es una pasión muy grande para mí, me ayuda a cuidar la naturaleza y me encanta ese deporte. Mi nombre es Andy Joel Cantillo Corro y vivo en Puerto Colombia. Estudio en el Colegio Simón Bolívar. Vivo en la unión con mi papá, mi mamá y mis dos hermanos. Y a mí me gusta ayudar a mi abuelo aquí en el vivero porque es muy bello ver la naturaleza sin tanta basura. Tengo 12 años, nací el 19 de octubre, mi color preferido es el azul, me gusta dibujar, también me gusta escuchar música y estar con mis amigos. Parte de francesa, Luis Vanceline. Al principio vino aquí, estuvo en la Primera Guerra Mundial en principios de 1907 y luego ellos entraron por el muelle de Puerto Colombia y mi bisabuelo materno vino de España y inmigró también acá en el muelle en el 1941. Por la dictadura franquista. Y bueno, eso es la historia de mis dos bisabuelos que emigraron aquí a Puerto Colombia por el muelle, uno huyendo de la dictadura franquista y otro huyendo de la Segunda Guerra Mundial para estar con su familia. Hay partes muy sucias, por ejemplo cerca del muelle, hay unas partes que están llenas de basura, hay mucha contaminación. Bueno, entonces quiero que ya no contaminen más el mar porque se pone muy picado, se pone rabioso. Debes de botarla, recogerla, empezar a recogerla y botarla a la parte donde se mete la basura, a los tanques de basura y llevarlo al basurero. Deben de mejorar mucho con la basura, que de no tirarla en el piso, sino en las canecas. Porque si la arrojan en el piso, eso es un marujo para Puerto Colombia. Y más en este sitio turístico, que es la entrada de oro. Cuando pasan los domingos, cuando pasan los fines de semana, siempre hay más basura, la gente que va a la playa deja todo sucio, tira todo a la tierra, a la playa, sin importarle que ahí es en donde se bañan y que lo que están tirando ahí también se lo van a tragar cuando traguen agua si les pasa algo.